Con ustedes nuevamente Adriana Abril. Hoy desde la playa de Iquique, en la playa Cabancha, con un hermoso atardecer. Y vamos a realizar un taller con unas poinsettias realizadas en macramé. Vamos a ver dos lindas poinsettias. Oh, por eso es que hay unos perros que no están de acuerdo conmigo. Hoy vamos a realizar dos flores para Navidad, para decorar nuestro árbol, para decorar nuestras botas navideñas o simplemente para realizar un adorno como bien queramos. Vamos a realizar entonces esas poinsettias en dos colores, en blanco y en azul, pero bien podemos realizarla en cualquier otro tipo de color. Vamos a utilizar hilo terlenca, recordemos que podemos utilizar cinta o hilos de bordar para darle un nuevo estilo a nuestra poinsettia. ¿Qué les parece entonces si vamos al taller? ¿De acuerdo? ¡Vamos! Tijera. Ya nos encontramos en nuestro taller. Hoy vamos a hacer esta linda flor de Navidad o poinsettia. Está elaborada en un hilo terlenca, como este que vamos a utilizar en nuestro proyecto de hoy. Es un hilo en fibra poliéster que lo podemos encontrar de pronto con otro nombre, pero es un hilo brillante bonito. Volvamos a ver la flor. Para que se animen, podemos decorar nuestro árbol de Navidad o todos los arreglos navideños para la cual queramos improvisar y darle un toque especial y diferente. Manos a la obra. Vamos a utilizar entonces, como les dije, hilo terlenca. Tengo ya previamente cortados 4 hilos, cada uno de ellos de 80 centímetros. Vamos a utilizar nuestro encendedor, las tijeras, unos alfileres y vamos a utilizar unas pequeñas bolitas. Yo las conozco como mostacilla en algunas partes, pero bien, podemos utilizar la que nosotros queramos. Y unos pequeños abalorios de acero dorados para darle el realce al centro. Vamos entonces a dejar desde el inicio más o menos un espacio de 20 centímetros y a partir de ahí vamos a empezar entonces nuestro proyecto. Vamos a pinzar, apretar ahí con nuestro gancho. Tenemos nuestros 4 hilos, los hemos ya puesto en orden. Vamos a tomar nuestro primer hilo, en este caso el lado derecho, y vamos a incrustar uno de nuestros abalorios dorados. Y vamos entonces a dar inicio a nuestra poinsettia, a nuestra flor de Navidad. Vamos a ubicarnos entonces en esta parte de aquí. Vamos a iniciar desde aquí con este primer abalorio. Ya lo he puesto yo en mi primer hilo del lado derecho, entonces vamos a hacer en este sentido hacia el lado derecho. Empezamos aquí y vamos a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Bien, ya tenemos entonces nuestro primer hilo con el abalorio. Vamos a llevar todos los hilos restantes hacia el lado izquierdo con nudo festón hasta el final, hasta el último hilo. Vamos entonces a colocar nuestra primera mostacilla, la llevamos hasta el final. Y vamos a tomar nuevamente nuestro primer hilo del lado derecho y con nudo festón vamos a llevarlo nuevamente hacia el lado izquierdo con los hilos restantes, incluyendo el hilo en el cual le hemos puesto nuestra mostacilla. La mostacilla puede ser en cualquier color. Yo le he puesto una tornasol porque el tornasol se me facilita a mí para cualquier hilo. Pero bien, ustedes pueden colocar la que les guste. Voy a apoyarme aquí con un alfiler para sujetar nuestro trabajo. Vamos a hacer lo mismo en este último hilo. Vamos a colocar otra mostacilla, la llevamos nuevamente hasta la parte superior del tejido y nuevamente tomamos nuestro primer hilo del lado derecho y llevamos todos nuestros hilos con el mismo nudo festón hacia el lado izquierdo, como lo hicimos en nuestras dos filas anteriores, incluyendo
el último hilo que contiene la mostacilla. Habiendo ya realizado nuestra tercera fila, 1, 2, 3 filas, en este momento vamos a dejar este último hilo sin tejer y vamos a hacer nuestra siguiente fila a partir del segundo hilo del lado derecho, tejiendo los dos hilos restantes con el mismo nudo festón hasta el último hilo. En este momento vamos a incluir en nuestro último hilo nuevamente una de nuestras mostacillas transparentes y la llevamos también hasta el final. Aquí hemos hecho entonces nuestro medio pétalo. En este momento vamos a retornar. Sujetamos la punta de nuestro tejido apoyándonos con un alfiler para retornar. Nuevamente con el mismo hilo que veníamos trabajando como base, como guía, nos devolvemos y tejemos sobre él dos hilos solamente de la parte superior. Bien, en este momento tomamos nuestro hilo del lado izquierdo y vamos a insertar nuevamente otra mostacilla. Llevamos nuestra mostacilla hasta la parte alta y sobre el mismo hilo que veníamos, hemos colocado nuestra mostacilla, sobre ese mismo lo inclinamos hacia el lado derecho y vamos a tejer sobre él 3 hilos, incluyendo el primero donde hemos colocado nuestra mostacilla, otro hilo más. El tercer hilo viene siendo el hilo que habíamos dejado al inicio de nuestro tejido. Este que habíamos dejado lo vamos a integrar en este momento, o sea que este sería nuestro tercer hilo. Debemos llevar bien el tejido hasta la parte superior para darle la forma a nuestro pétalo. Bien, ya tenemos de nuevo nuestros 4 hilos. Vamos a tomar de nuevo el primer hilo que está del lado izquierdo y vamos a incorporar otra mostacilla. Llevamos nuestra mostacilla hasta lo alto. Vamos a dar un pequeño giro al tejido para que nos permita direccionar el mismo. Bien, en el mismo hilo donde tenemos puesta nuestra mostacilla, lo tomamos hacia el lado derecho como guía y sobre él vamos a tejer los 3 hilos restantes con el mismo nudo festón. Recordemos llevar bien el nudo hasta la parte alta para darle la forma apropiada a nuestro pétalo. Si detallamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, lo cual significa que nos hace falta tejer una más. Llevémoslo a nuestra tabla, incluimos nuevamente en el primero del lado izquierdo una mostacilla y como los anteriores vamos a llevar nuestros 3 hilos adicionales hasta el final sobre la misma guía. Siendo así, ya hemos concluido entonces nuestro primer pétalo. Veamos entonces cómo nos ha quedado. Ya tenemos nuestra primera hojita ya con los alfileres, aunque me gusta más la tabla, pero es para que ustedes puedan ver bien el procedimiento y la orientación de los hilos. Aquí tenemos de nuevo nuestros 4 hilos. Vamos a tomar entonces, hacer exactamente lo mismo que hicimos desde el comienzo. En el primer hilo del lado derecho vamos a incluir un abalorio dorado y vamos a direccionar sobre el mismo, ajustando bien hasta la parte alta del tejido, los 3 hilos restantes hasta el lado izquierdo. He traído todos mis hilos hacia el final. Vamos a apoyarnos aquí entonces con un alfiler para sostener la base de nuestra flor. Y sobre el último hilo, como hicimos en el primer pétalo, vamos a incluir entonces otra de nuestras mostacillas. Nuevamente tomamos nuestro primer hilo del lado derecho y lo vamos a llevar hacia el lado izquierdo, incluyendo el hilo de la mostacilla. Vamos a hacer lo mismo, tomamos nuestro primer hilo hacia la izquierda. Bien, ya hemos hecho de este nuevo pétalo, hemos realizado 1, 2, 3 filas. Recordemos que después de la tercera fila dejamos de lado nuestro primer hilo del lado derecho y continuamos con nuestro segundo hilo hasta el final,
habiendo incluido ya nuestra mostacilla, vamos a traerlo entonces hasta acá. Ya hemos realizado entonces nuestra cuarta fila. Ahora nos vamos a apoyar en esta punta con un alfiler y el mismo hilo lo vamos a retornar como hicimos en la primera hoja con los dos hilos siguientes. La secuencia es lo único que debemos aprender. Realmente es muy fácil, solamente utilizamos un solo nudo para hacer la flor, el nudo festón. Bien, aquí ya hemos hecho la punta. Ahora vamos a tejer de izquierda a derecha. Vamos a poner entonces nuestra mostacilla en el primer hilo del lado izquierdo y vamos a llevar nuestro hilo total sobre los tres hilos siguientes, incluyendo este que habíamos dejado. Vamos a traerlo todo entonces hacia el lado derecho. Nuevamente repetimos el mismo procedimiento con nuestra fila siguiente y con la que sigue. Hemos finalizado entonces nuestro segundo pétalo. Vamos a incluir entonces en el último hilo otra de nuestros abalorios en acero dorado y vamos a repetir entonces el mismo procedimiento que hicimos para los pétalos anteriores. Paramos hasta el final. Ya tenemos casi concluida nuestra poinsettia, nuestra flor. Veamos cómo está nuestro proyecto, en qué parte vamos. Ya tenemos nuestros 5 pétalos. Bien, vamos entonces a concluir, veamos en qué parte nos ubicamos. Estamos en este momento aquí y aquí, o sea que nos hace falta esta parte que está aquí. Ya tenemos nuestro primer abalorio que lo tomé como guía. Vamos a ubicarlo de esta manera, lo tomé como guía que fue este. Vamos a tomar del lado derecho de la flor nuestro primer hilo, el que tiene el abalorio, y lo vamos a llevar con nudo festón hacia el lado izquierdo con los tres hilos siguientes tejiéndolo por encima con el nudo festón. Vamos a traerlos hasta afuera y el mismo procedimiento lo vamos a realizar con los hilos del lado derecho de nuestra flor. Vamos a apoyarnos aquí para que el tejido no se nos levante y vamos a traer con el mismo hilo donde se encuentra el abalorio con el nudo festón hacia afuera. He colocado en el último hilo una mostacilla del lado derecho y del lado izquierdo. Tomamos nuestros dos hilos centrales y tomamos uno como guía y el otro teje sobre el mismo con nudo festón. En este caso el que salió del lado derecho va a tejer los tres hilos restantes, hasta afuera. Y realizamos el mismo procedimiento con el hilo que dejamos aquí de la unión. Bien, veamos cómo tenemos entonces nuestro tejido. Estamos ubicados en este momento aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya he sacado entonces con un nudo festón
tenemos aquí todos nuestros hilos. Vamos a sacar, a excluir de nuestra flor los dos hilos del medio, los vamos a excluir, vamos a dejarlos por fuera. Estos ya son eliminados de nuestro tejido. Con los cuatro hilos centrales que nos encontramos aquí, vamos a hacer un nudo plano. Aquí me ha quedado un poco corto el hilo, hice el cálculo muy justo, aunque hice la misma medida con la flor blanca. Suele suceder que a veces tensamos más o tensamos menos el hilo, o el calibre también nos ayuda menos, y pues suceden estos pequeños detalles, así es de que a veces es mejor poner un poco más. Bien, ya tenemos aquí nuestro nudo plano, y con los dos hilos que tenemos aquí al final vamos a cruzarlos. Ahí los tenemos cruzaditos, y sobre los nudos cruzados vamos a hacer nudo festón. Vamos a hacer nudo festón sobre los nudos cruzados, los hilos cruzados, con los cuatro hilos que nos quedaron del nudo plano. Los hacemos por el lado derecho y por el lado izquierdo. Aquí ya hemos hecho los nudos del lado derecho, vamos a hacerlos del lado izquierdo. Voy a soltar para mostrar lo que vamos a hacer. Voy a acercarle a la cámara. En esta parte tengo los hilos cruzados, si bien aquí se ve por debajo el que viene del lado derecho y aquí el del lado izquierdo. Esto simplemente templamos los dos hilos. Vamos jalando con precaución nuestros hilos que están por debajo para formar el ojal. Bien, habiendo tenido ya nuestros hilos tensos, el ojal depende, aquí está el ojal, depende de la cantidad de lazadas que nosotros queramos darle. Si queremos en esta parte de aquí incluir más lazadas, pues obviamente el ojal va a quedar más largo. Ahora con precaución vamos a cortar. Vamos a cortar los excesos de hilo con la parte azul de nuestra llama. Ya hemos concluido entonces nuestro proyecto en el día de hoy. Lo he colocado en fondo rojo para que pueda realzar nuestro proyecto. Espero que haya sido de total agrado de ustedes. Gracias por acompañarme en este tutorial. Un fuerte abrazo. Se despide de ustedes Adriana Bell. Bye.